Y Timún fue arrojada de la hacienda Bosón, y las puertas se cerraron tras de ella. Los dioses me mandaron. Ellos quieren que yo esté con él. Dígale a Daniel que estoy aquí. Dígale que lo estoy esperando en la puerta. Dígale que Timún lo está esperando. Y por 2 semanas estuvo esperando en la puerta, sin comer, sin dormir, solamente esperando, solamente viendo, mientras los jardines de la hacienda Bosón eran decorados con hermosura en preparación a la boda. Y finalmente, Andrea y Daniel se casaron. Y como dicta la superstición, salieron a las puertas de la hacienda a arrojar monedas a los campesinos para asegurar que sus propias fortunas se multiplicaran. Daniel. Daniel.